El primer café en cooperativa es presentado por Nueva Volkswagen Amarok y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 9 grados la temperatura actual, 28 la máxima que se espera para hoy en la capital. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. El río Maipo abastece con agua potable al 70% de Santiago. Pero hoy es una amenaza para la vida de la flora y fauna. El impacto de la contaminación en los peces es el estudio de Karen Vega, bióloga que participa del ciclo de encuentros con científicos de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Este lunes tradicional que siempre comienza con fútbol, yo quiero comenzarlo con un saludo a Curicó. Ah, Curicó, sí, que subió a primera, la felicidad de los curicanos, van a comer torta curicana más que nunca, ah, así que un saludo para ellos. Sí. En segundo lugar le vamos a dar el saludo a don Patricio Zapata, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. La Unión Española, que el triunfo, hoy Zapata representa el triunfo, ya van cuarto en el lugar. El señor Luis Larraín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Cecilia. Él representa el empate, ¿ah? La tranquilidad, noveno lugar, no digamos que la Católica no debe estar muy feliz. Y Ernesto Toni representa, no voy a decir nada porque si no va a creer que es una ironía. Esa fue la ironía esta vez, o sea, hubiera sido mejor que dijera algo. La derrota, iba a decir, claro, la derrota, no, la mejor derrota. Que lo hubieras dicho porque salió peor. Y sigue en el número 13 de la tabla. La Unión Española le ganó a Wander. Bueno, en fin, acá están los 13 tipos de estado de ánimo acá representados. ¿Cómo les va? Déjame partir a mí. Yo, ¿con quiero... qué? ¿Con la derrota o con Wander? Con Wander. O sea, ¿con la derrota o con Wander? No hay por dónde. Pero sigue esto, un apaleo. No hay por dónde. Es un apaleo esto. A ver, ¿qué iba a decir de Wander? Lo que me dice siempre, que el equipo, que son jóvenes, que jugaron más o menos, que no sé qué, que no sé cuánto, ya está, ya. Que el partido fue un buen partido, ¿ah? ¿Eh? No fue un mal partido. Ya. Que... la Unión Española ganó en Buenaventura. Que fue parejo en algunos momentos, pero que la Unión Española fue más equipo, mereció ganar. Y fuimos derrotados en buena lid. Bueno. Y el Wander es lo que es. Es un equipo joven. Todos los lunes me pegan, ¿no? Muy joven. Ya, yo los quiero mucho, los wanderinos. Claro. Pero busquen. Aunque gane, digamos. Como dice Otone siempre, aunque gane, soy del Wander. Claro. Bueno, ironías aparte, ayer se vivió una jornada en la política chilena que algunos dicen que es histórico, otros dicen que marca el fin de la nueva mayoría, de la Concertación, que es el fin de la transición democrática. En fin, me refiero a que en el Partido Socialista se eligió a Anguille como el candidato representante de ese partido. Por lo tanto, es una derrota para Ricardo Lagos Escobar, que... siguió desde Caleu todo lo que estaba pasando junto a su familia, después se llegó a Santiago, dice acá en el diario, estoy leyendo a los reporteros, que estaba muy tranquilo, en fin, y hoy en la tarde va a hablar desde la fundación con la prensa, va a hablar al país, como dice él, para dar a conocer la determinación si sigue en carrera o si va a seguir hasta la primera a las primarias. Ustedes, antes de que hable del señor Otoni, que es quien más cerca está de él en esta mesa, Luis Larraín, ¿cómo ve desde la derecha esto que ha pasado? Bueno, a ver, antes de hablar de Ricardo Lago, yo creo que esto refleja un momento que vive la izquierda, un momento que, visto desde afuera, es un momento...
de cierta desorientación, en cuanto no deja de ser curioso de que el Partido Socialista haya elegido como su abanderado para las primarias presidenciales al senador Alejandro Guillet, en circunstancia que había tres candidatos, digamos, que tenían militancia e historia con el Partido Socialista y que sin embargo no fueron apoyados. Yo creo que corresponde un poco a una suerte de ciclo en la izquierda. Cuando la izquierda chilena, la centroizquierda, gobernó y lo hizo con un esquema, podríamos llamar, socialdemócrata, uh-huh. El país progresó y de repente entró un virus en la izquierda, que es el virus del descontento, de avergonzarse de lo que habían hecho, y empezó a tomar cuerpo la crítica, y bueno, y ahí nació la nueva mayoría. La nueva mayoría es como una expresión renovada y fracasada de hacer una izquierda distinta, una nueva mayoría que partió con algunas reminiscencias del socialismo del siglo XXI. Al principio se hablaba con interés de ese fenómeno, después como que ya por vergüenza se fue dejando de lado al ver los resultados, y en definitiva concluye en esta nominación de Alejandro Guillet, que pareciera tener como motivo fundamental el hecho de que él aparece mejor en las encuestas. Claro. Lo cual es un poco extraño a lo que es la tradición, digamos, del Partido Socialista, de ser un protagonista de la política chilena. El Partido Socialista ha sido un protagonista de la política chilena, para bien o para mal, pero lo ha sido, ha estado en todas las decisiones importantes que tienen que ver con los rumbos que tomó la izquierda en los 60, más revolucionarios, por así decirlo, con la decisión de utilizar la vía democrática hacia fines de los 80, de establecer una suerte de pacto virtual con la Democracia Cristiana para darle gobernabilidad al país. Todas esas decisiones importantes del Partido Socialista se miran como hacia arriba hoy día, cuando se ve esta decisión y se dice se tomó una decisión coyuntural para enfrentar una elección, por si acaso podemos ganar. Eso da un poco de pena. Ahora, hay varias interpretaciones que uno ha escuchado, ¿no es cierto? Que esto se trata de un cálculo parlamentario, porque para lograr, ¿no es cierto?, algún triunfo en la candidatura a diputado, a senador, es mejor estar al lado de la foto de Guillet que de Ricardo Lagos. Que otra interpretación es que el error se cometió por no haber respetado la consulta del 23 de abril, la famosa, perdón, del 23 de abril, que se iba a hacer, ¿no es cierto?, en el Partido Socialista. Eso tiene poca credibilidad. Donde podría haber ganado Insulza, como dice Luis Larraín, que también era otro de los socialistas. Bueno, en fin, hay muchas interpretaciones. Ahora, ayer en una entrevista en el diario La Tercera, Ricardo Lagos Escobar decía una de las frases: me duele que algunos digan que no soy socialista. Y también da cuenta de cuáles son sus lineamientos, cuál era su propuesta para el país. Él hablaba de continuar con las reformas de este gobierno, mejorarlas, corregirlas, en fin, pero nunca echar atrás lo que se ha planteado en este gobierno. Entonces, tal vez, no sé, ¿será que las ideas de Ricardo Lagos no se visibilizaron? Él quedó como el símbolo del señor que logró, que hizo tanto para el regreso a la democracia, y después, por otro lado, el Transantiago y el CAE. Y por ahí, y hasta ahí llegaba, digamos, no había más profundidad en el análisis de lo que él hacía. Patricio Zapata, ahora la DC, ¿qué va a hacer? Carolina Goch, me imagino que irá ya a primera vuelta. Antes de opinar sobre eso, yo creo que la interrogante, una de las interrogantes importantes es despejar qué fue lo que se decidió ayer exactamente por estos 107, 111 miembros del Comité Central. Elegir un nombre para poner en la papeleta en una primaria y eventualmente ofrecerle al país un nombre en noviembre. Y ahí uno tiene un debate respecto a las fortalezas de los candidatos, quién tiene más llegada, quién tiene menos llegada.
Y era claro desde el principio que, así como Ricardo Lagos tiene ciertas ventajas por el hecho de tener una trayectoria política, él tenía que defenderse de más cuestiones, porque él tiene una historia con aciertos y con... Entonces, uno podría decir, el Partido Socialista eligió un candidato, punto. Y eso tiene ciertas consecuencias. Y después veremos si fue un acierto o no, si fue inteligente o no haber elegido este otro candidato, que hoy día está mejor en las encuestas. Y el tiempo dirá... Pero la pregunta importante es saber si no estaba también discutiéndose otra cosa, una cuestión de fondo. Es decir, ¿cómo se ve a sí mismo hoy día el Partido Socialista? ¿Cómo ve el Partido Socialista sus últimos 30 años de acción política? ¿Y cómo ve el Partido Socialista sus próximos 30 años? Si eso fue lo más importante, ya ahí uno empieza a darse cuenta que la decisión puede ser muy crucial. Si el voto contra Ricardo Lagos fue un voto contra esos 30 años, fue un voto de disconformidad con lo que ha sido su relación con el resto de los partidos políticos, si fue una manifestación de desapego, por ejemplo, respecto a la Democracia Cristiana o del centro político, eso ya es más crucial. Y ahí lo que se echa de menos es un debate más rico. Yo creo que hay que ser siempre respetuoso de los demás partidos y mañana, pasado mañana, tendremos acá un panelista socialista y podrá... Claro. Yo repito, hablo con el mayor respeto, pero a mí me hubiera gustado que las personas que sustentaban, por ejemplo, la candidatura de Guillermo, hubieran explicado bien si habían otras razones, digámoslo así, programáticas, además del hecho de que Guillermo marca 20 y tantos puntos en la CADEM y Lagos marca 4. Esa consideración es relevante, no es ridícula. Los partidos políticos obviamente tienen que preocuparse de llevar candidatos ganadores. Pero a mí me gustaría saber si hay una tesis más de fondo. A mí me parece muy importante, la semana pasada yo saludaba la asunción de Álvaro Lizalde como presidente del partido. Yo creo que lo que ahora uno quiere saber es cuáles son las ideas que tiene Álvaro Lizalde, cuál es su proyecto político. Uno sabe perfectamente cuál es la idea que tiene Camilo Escalona, uno sabe perfectamente cuáles son las ideas que tiene la renovación dentro del Partido Socialista. Bueno, aquí tenemos un presidente tercerista, ese es el lote al que pertenece históricamente Álvaro, y yo creo que Álvaro ahora tiene que decir, bueno, elegimos un candidato, pero estas son las definiciones del Partido Socialista. Al Partido Socialista le interesa, por ejemplo, defender con orgullo lo que han sido sus últimos 30 o 40 años. Al Partido Socialista le interesa armar mayorías con la izquierda y con el centro político. Al Partido Socialista le interesa tener un proyecto que sea diferente a lo que está surgiendo en el Frente Amplio, o quiere ir a competirla. Esas son definiciones de fondo, porque yo creo que no es trágico, y aunque uno tenga simpatía, pues yo tengo simpatía, admiración por Ricardo Lagos, pero en política se gana y se pierde, y no es terriblemente trágico que una persona no pueda ser candidato. Lo que es más importante es si lo que estaba defendiendo como tesis política Ricardo Lagos fue derrotado. Porque yo creo que lo que él hizo en los últimos 7 meses fue tratar de levantar con toda la fuerza que él tiene una tesis de que era posible una propuesta política progresista, reformista, amplia, unida con el centro. La duda que queda es hasta qué punto eso fue derrotado, más allá de la derrota personal de Ricardo Lagos. Ahora, es como casi un secreto a voces que Ricardo Lagos Escobar esta tarde va a decir, ¿saben qué? Yo no sigo más en esto, aunque él está proclamado por el PPD. Ernesto Tone, usted que es un hombre tan cercano y todo el mundo me lo está comentando en Twitter a Ricardo Lagos Escobar, ¿cómo interpreta esto? Mira, respecto al... Siga. Respecto a lo que ha sucedido, a lo de ayer... Yo diría, yo tengo un amigo mexicano, ¿ah? Y este amigo mexicano tiene un dicho que es muy bueno, que dice, es mejor un final horrible que un horror sin fin. ¿Ah? Y la picaresca que se estaba dando, digamos, con esto de que cuándo se decidía, cómo se decidía, si se votaba a mano alzada o si se votaba, es bueno que haya terminado eso y que finalmente se haya despejado. Ahora, lo que yo quiero decir es que lo importante es a lo que apunta Patricio, es decir, al significado profundo que pueda tener esto. El resto
El resto se verá, pero hay un significado, y yo creo que hay un significado importante. Y el significado importante es el siguiente: yo creo que se ha producido, se ha ido produciendo, esta es la coronación de un proceso en la cual se ha producido dentro de la izquierda un fenómeno, digamos de la izquierda primero concertacionista, después de la nueva mayoría, etcétera, se ha ido produciendo un fenómeno de... Que tú traducías cuando tú decías y del lago se dice el Transantiago y el CAE. Y el CAE. La obra de que ha hecho Ricardo Lago no se puede resumir en eso. La obra de Ricardo Lago, desde la lucha por la democracia hasta su exitoso gobierno, hasta su exitoso gobierno que generó mucho en república, en democracia, en progreso económico, en progreso social, etcétera, fue un gran éxito y fue una metodología y fue una forma de enfrentar las reformas. Yo creo que se ha ido, que eso siempre tuvo al interior de los partidos de la izquierda una cierta desconfianza, un cierto malestar, un cierto desacuerdo con aquel método y aquella forma y aquella historia que se construyó, y eso es lo que cristalizó ahora. Pero también no hay una especie de que no se visibilizó lo que él, porque no es solamente historia, también hay que pensar en el futuro, qué sí, es lo que no, era Lagos hacia el futuro. Pero ¿no? Te digo, lo primero es respecto a esta historia, hay una suerte, yo escuchaba dirigentes ayer que decían, bueno, ahora sí comienza, ya lo vimos en el de voces en el actual gobierno, que decían, ahora sí que comienza, esta es la refundación, este es el nuevo momento, vamos a hacer los cambios que no fuimos capaces de hacer en 25 años. O sea, que hay una mirada de este proceso de la transición chilena y de los éxitos de Chile, que es una mirada disconforme, es una metodología que no se acepta. Y respecto al futuro, Lagos plantea un conjunto de medidas, que son medidas lejos de los eslóganes, que son medidas de construcción de políticas públicas para seguir avanzando. Ahora, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Uno puede decir, en estas medidas yo no estoy de acuerdo, pero que hay una propuesta seria, por parte de Ricardo Lagos, la hay. Pero no logró Ricardo Lagos dos cosas. No logró ni generar una unidad de las fuerzas que lo apoyaba o que se supone que lo debían apoyar en torno a esas propuestas y a él, y tampoco logró un respaldo suficiente en la ciudadanía. Entonces, con esos dos elementos, me parece que el resultado de ayer responde a eso, y a mí me parece muy grave porque efectivamente hay un camino, que es el camino que ha seguido Chile, que está puesto en cuestión. Recién Patricio Zapata se preguntaba, me gustaría saber qué piensa Álvaro Elizalde, en fin, está en línea Álvaro Elizalde, el presidente del Partido Socialista, justamente porque era bien interesante lo que planteaba Patricio Zapata, el presidente del Partido Socialista. ¿Cómo está Álvaro? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenos días, tanto tiempo. Tanto tiempo. Patricio, Ernesto, ¿cómo estás? Tengo entendido que está Luis. Luis sí. Larraín, sí. Hola. Sí, Luis, para todos ustedes un gran abrazo. Bien, acá Patricio Zapata planteaba algo muy clave. ¿Qué es lo que el Partido Socialista se plantea? ¿Por qué eligió a Guillé? ¿Cuáles son los argumentos, verdad? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Patricio. No sé si escuchaste un poco la conversa, así que... No, llegué tarde. Ah, pero... Escuché la última parte de Ernesto, pero lo anterior no lo escuché. Pero sí quisiera compartir con usted la siguiente apreciación. Ayer lo que hizo el Partido Socialista fue elegir a quién va a ser su abanderado, su candidato a la primaria del 2 de julio en el marco de la nueva mayoría, su candidato. Pero pretender darle una connotación distinta a esta decisión, yo creo que no tiene mucho sentido, porque de hecho cuando se cerró la votación, finalmente yo he sido testigo de votaciones de esta misma naturaleza, y siempre los ganadores celebran, los que son derrotados obviamente están tristes, y ayer lo que hubo fue un ambiente de mucha solemnidad.
es decir, mucho respeto, en el entendido que efectivamente formaba parte de la papeleta, del voto, una figura que ha sido fundamental en la historia de nuestro país, y por el cual se tiene un profundo respeto. Ricardo Lagos fue clave para la recuperación de la democracia. Claro, o sea, pero... Y además lideró un gobierno muy importante que impulsó formaciones para mejorar la vida de los chilenos. Yo siempre cito el auge como un ejemplo de las múltiples iniciativas que adelante el presidente Lagos, y terminó con tasas de popularidad muy altas, superior al 60%. Pero Álvaro, vayamos hacia el futuro. Quién es el candidato del Partido Socialista, que es una cuestión distinta. Uh-huh. Ahora, pero Patricio, tú tenías preguntas bien interesantes para Álvaro. No, era justamente lo que estábamos conversando, Álvaro, era cómo debíamos leer, cómo se está leyendo la decisión de ayer. Porque una cuestión es que un partido, como tú lo planteas, elige un candidato, y probablemente, si esa es la decisión, el criterio de su arraigo ciudadano, la popularidad que tiene, es muy relevante. Uh-huh. Pero uno creo que legítimamente también puede preguntarse hasta qué punto en la votación contra Ricardo Lagos, porque yo creo que se puede leer no solamente a favor de Alejandro Guillier, sino contra Ricardo Lagos, también se expresaron otras corrientes que sin duda tú entiendes mejor de la que las entiendo yo. Si existen o no en las bases del Partido Socialista que se expresaron ayer, distancias... reticencia, desapego a lo que Lagos representa, no solo a la persona Ricardo Lagos, sino a, tú me puedes decir que no, digamos, pero yo creo que está instalada la lectura de que aquí se manifestó también un juicio político. Obviamente tú eres el que tiene más claridad, pero no. Esa es la cuestión que yo creo que está instalada también como tema. Bueno, es difícil interpretar una decisión que se adopta por un colectivo, porque las motivaciones que puedan tener cada uno de los electores, podríamos decir, son distintas. Lo que yo sí puedo señalar es que en el marco de la elección interna recorrí el país y planteé que mi rol era ser ecuánime en el proceso de definición del candidato presidencial. Y, contrariamente a lo que yo pensaba, en general este tema no fue objeto de debate en las reuniones que tuve con cientos, más de 1,000 militantes, los cuales me reuní a lo largo de todo Chile. Pero al concluir las reuniones yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo están viendo el tema presidencial? Y ahí noté que había un apoyo mayoritario hacia la candidatura de Alejandro Guillier. Había una expresión de respeto con lo que representaba el presidente Lagos, pero se veía, como digo, una uh-huh. sensación de apoyo a Alejandro Guillier. Yo le dejo a los analistas que están ahí, que son más sabios que yo, para que realicen el estudio sociológico de lo que representa este fenómeno. Pero lo que yo puedo decir como presidente de partido, porque en mi rol, organizamos una votación, hubo un resultado claro, lo vamos a respetar, y el rol que yo tengo hoy día es sumar el partido a este desafío y, por cierto, potenciar la unidad de la nueva mayoría. Pero con esto concluyo. Sí. Yo no creo que pueda ser interpretada esta votación como un desentendimiento de la vocación unitaria del Partido Socialista ni de su vocación de entendimiento como partido de izquierda con el centro político. Ahora, pero esto, hay quienes interpretan esto como una traición a Ricardo Lagos. Pero es que yo tengo una percepción distinta de la democracia. Yo creo que la gracia es que en democracia competimos de cero, independientemente de nuestras trayectorias, independientemente de nuestros proyectos de futuro. Y creo que es ofender al presidente Lagos, que es un demócrata a toda prueba, porque en definitiva, cuando una persona se somete a un evento democrático, lo que está haciendo es más imponiendo una decisión, sino que aceptando el resultado en el entendido que no pueden haber nombramientos preconcebidos, por larga que sea la trayectoria y por muchos pergaminos que se tengan respecto de los servicios a las ideas que nosotros representamos y al país. Ernesto Toni. Soy Ernesto. Mira, hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, oye, más o menos, para serte franco. Lo que te quiero señalar es lo siguiente. Mira, no cuesta nada hablar bien de las personas después que sus concepciones o sus ideas han sido golpeadas de esta manera. Es decir, nunca Julio César fue más popular que después que lo acuchillaron. Entonces, es normal que después que el Comité Central tomó esa decisión, todos dijeron que era muy bueno Lago. Ahora, el problema es el siguiente. Es inevitable y tú no puedes
tú no desde el punto de vista del análisis político, tú no puedes, como presidente del Partido Socialista, me imagino yo, decir, bueno, aquí se cumplió un proceso, yo di las garantías necesarias, porque este no es un acto burocrático. Aquí hay necesariamente un ejercicio en el cual hay ideas y va a ser importante para el país. Y por lo tanto, el análisis es que se tomó una cierta decisión. Además, yo no la cargo en el Partido Socialista. Yo creo que esto venía política y culturalmente acentuándose en Chile respecto a una determinada visión del futuro de Chile. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente aquí hay un punto interrogativo respecto, yo no hablo de traición ni de cosas por el estilo, pero aquí hay un punto interrogativo muy fuerte sobre la densidad, sobre la visión de futuro. Yo creo que naturalmente las encuestas cuentan, etcétera, pero ¿cómo se construye una visión reformista para el futuro que una al centro y la izquierda, que tenga propuestas de políticas públicas, que no nos dejen la situación en que está la centroizquierda hoy día, Álvaro, que tiene un gobierno con un muy bajo apoyo? Entonces, yo creo que eso era lo encarnaba mejor que nadie Lagos. Ahora, Lagos desgraciadamente sus ideas no concitaron ni la unidad dentro de la izquierda, ni tampoco tuvieron un apoyo ciudadano muy fuerte. Por lo tanto, no se trata de poner en cuestión el reconocimiento del resultado del Partido Socialista ni de demonizarlo. ¿Ah? Está en su pleno derecho el Partido Socialista de hacerlo. Pero también los ciudadanos tenemos el pleno derecho a considerar que esto no ha sido lo mejor para Chile. Álvaro, bueno, quiero agregar una cosita que está muy relacionada con lo de Ernesto, es muy breve, Álvaro, pero sí. Luis Larraín, mira, la pregunta que yo me hago y que yo creo que mucha gente se está haciendo hoy día es cuál es el significado del apoyo del Partido Socialista a Alejandro Guillé, porque aquí hemos hablado más de Lagos que de Guillé y todo el mundo habla de por qué Lagos al final no concitó el apoyo mayoritario del partido y todo lo demás, pero en relación a Guillé yo no he escuchado ningún argumento que no sea que él marca mejor en las encuestas. Entonces, tú eres el nuevo presidente del Partido Socialista, una persona que todos apreciamos acá, y tienes un rol político, además del rol de conducir una elección de manera impecable. Y ese rol político es que tú vas a ser el presidente del partido que va a nominar, probablemente, o a lo mejor, a Alejandro Guillé como el abanderado presidencial de los socialistas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el significado de eso? Pero ¿cuál es el significado político de eso? ¿Cuál es el proyecto del Partido Socialista para Chile? Y eso es lo que no ha quedado claro todavía. Y que, bueno, yo creo que es una responsabilidad de ustedes como directiva. Álvaro Elizalde. Varios comentarios, porque han hecho varias preguntas. Lo primero, respecto al primer comentario que hizo Ernesto, yo siempre he hablado bien del presidente Lago, por el cual tengo gran aprecio y admiración, siempre. No voy a contar de la votación. Eso tenía una línea consistente toda mi vida, porque sé de las contribuciones que él ha hecho por el país. Lo segundo, lo que ocurrió dentro del Partido Socialista, a mi entender, no es ajeno a lo que está ocurriendo en la sociedad chilena. Creer que los partidos son compartimentos estancos y no son permeables a los cambios que ocurren en la sociedad es no entender la lógica con la cual operan los partidos, y más aún un partido que tiene muchos militantes, como es el caso del Partido Socialista. En nuestra elección interna votaron casi 30.000 militantes, del partido donde participan más militantes en sus elecciones internas. Y por tanto, son militantes que están insertos en la sociedad, son ciudadanos, y por tanto son permeables a lo que ocurre y como cambios culturales dentro de nuestro país. Eso como segundo comentario. Sí. Respecto del tema de la decisión, cuando digo que es un partido que es permeable a lo que ocurre en la sociedad, no quiero trivializarlo con el tema de las encuestas. Quiero hablar de algo más profundo, porque las encuestas son como termómetros que reflejan lo que pasa en Chile. Y obviamente lo que pasa en Chile también permea a los partidos. Va más allá de la intención de voto, de la valoración de los candidatos, tiene que ver con temas más sustantivos, reitero,
que dice en relación con los cambios culturales. Y creo que efectivamente nosotros tenemos que realizar un debate respecto de cómo actualizamos esta alianza de centro-izquierda que ha sido virtuosa y buena para el país, pero de acuerdo a los nuevos desafíos en un Chile que cambió y en un Chile que obviamente nos exige algo distinto de lo que nos exigía hace 20 o 25 años atrás, por razones obvias. Porque precisamente estos cambios han sido promovidos por la alianza que ha gobernado durante gran parte del proceso democrático. Oye Álvaro, me parece estupendo todo lo que dices, pero yo te quiero decir una cosa. Sigue sin decir una palabra de por qué Alejandro Guillén. Bueno, porque yo te puedo hablar mucho de por qué Ricardo Lagos, su propuesta era una propuesta de una socialdemocracia inteligente, moderna, con propuestas de avanzada, etcétera. Ahora, ¿cómo el Partido Socialista elige a Alejandro Guillén? Bueno, de cuyo pensamiento no se tiene mucho conocimiento. Y ustedes tenían la posibilidad de comparar una batería de ideas hacia el futuro y tenían la posibilidad de comparar eso con la nada. Compararon esa batería con la nada y eligieron la nada. Bueno, esto es opinión, Ernesto, yo la respeto. Es mi opinión, por supuesto, si yo hablo a nombre mío y de nadie más. Sí, iba justo a contestar la respuesta de Luis, que era precisamente esa pregunta, la misma pregunta que tú me estás haciendo ahora. Yo no creo que tenga sentido señalar que Alejandro Guillén prácticamente no tuviera ningún tipo de contenido. Porque no olvidemos que durante muchos años Alejandro Guillén fue comentarista político del principal programa de televisión política. Y los mismos que hoy día dicen que no tienen contenido, yo me acuerdo al día siguiente de ver el programa decían que bien como Alejandro Guillén defendió nuestras ideas, que bien como planteó nuestros puntos de vista. Y esos mismos hoy día dicen que no tienen ningún tipo de contenido. Entonces a mí me parece que también eso es una caricatura, así como ha habido una caricatura al juzgar. Yo no voy a caricaturizar a Alejandro Guillén, ni mucho menos. Lo encuentro una bellísima persona y era un muy buen presentador político. Yo lo que te estoy planteando, por favor, dime cuáles son las ideas de una socialdemocracia moderna de Alejandro Guillén. Por favor, ilústrame. Por eso digo que aquí, como así como se construyó una caricatura respecto de lo que representa. No estoy hablando de caricaturas. Bueno, pero Ernesto, dame ideas. Quieres discutir, no te desesperes. No me desespero. Quiero que me digas algunas ideas, algunas líneas. Ernesto, no me has dejado avanzar en mi posición. Sí, pero así. Yo entiendo lo doloroso. No, si no hay dolor. No sé si para ti es esta decisión. No es doloroso. Hay una discusión de ideas. Dame ideas, por favor. Si no me interrumpes, puedo avanzar. Claro. Yo te puedo señalar, sí, es lo que creemos los socialistas. Nosotros estamos convencidos que en Chile tenemos la necesidad de generar, al mismo tiempo, tenemos dos desafíos, podemos decir. El primero, que efectivamente tiene que ver con la distribución de la riqueza, porque tenemos niveles de concentración excesiva, y eso implica avanzar de lo que fueron las políticas de focalización de los gobiernos de la concentración hacia políticas redistributivas, que obviamente se desarrollan con la suficiente seriedad para que no tengan impacto económico y generen bases de crecimiento sostenido a largo plazo. O sea, y tenemos un segundo desafío, que es el desafío del nuevo modelo de desarrollo. Efectivamente, hay toda una discusión respecto de por qué la desaceleración de nuestra economía se ha prolongado por tanto tiempo y ha sido tan profunda. Se ha pretendido culpar a la política interna, cuando gran parte de este impacto se refiere a que la nuestra es una economía intensiva en explotación de materias primas y exportación, y por tanto depende de la demanda de estas materias primas, de los commodities, en el mercado internacional. Yo que el desafío, por tanto, consiste en pasar hacia una nueva fase de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo, que obviamente considere inversión en ciencia y tecnología para dar valor agregado a nuestras materias primas, porque en caso contrario vamos a estar dependiendo permanentemente del ciclo de los commodities. ¿Y eso va a ser liderado por Alejandro Guillén? Me estás dando las ideas que están en las propuestas de Ricardo Lagos, perdóname. Bueno, tenemos profundas coincidencias. Me parece muy positivo que así sea. Bueno, Álvaro Elizalde, vamos a seguir conversando. Esto recién comienza, ¿verdad? Solo recordar una frase de Alejandro Guillén no hace mucho, cuando dijo: si no hay primarias, yo no voy a primera vuelta. Entonces, si ahora Carolina Goic decide no ir a primaria, ¿qué pasa con Alejandro Guillén? ¿Si cumple aquello que dijo? Es una pregunta muy importante. Es fundamental que la nueva mayoría tenga un candidato único. Y ese candidato único, en nuestro modesto concepto, tiene que ser definido en elecciones primarias.
Pero si obviamente un partido decide no participar, y hay un consenso en torno a un candidato, se nos opta que el candidato llegue a primera vuelta. Así ocurrió en el año 2005. No olvidemos sí. que Soledad Alvear depuso su candidatura y sin primaria Michelle Bachelet fue la candidata de la Concertación y resultó ganadora ese año. Ahora nosotros obviamente preferimos que haya primarias para que puedan haber distintas opciones. Pero si los candidatos empiezan a renunciar y hay un consenso en torno a un candidato, bueno, trabajaremos por ese candidato. La segunda hipótesis, que a mí me parece más preocupante, que es del camino a primera vuelta, yo no creo que sea eso lo que el país necesita. Creo que lo que el país necesita es un entendimiento estratégico entre el centro y la izquierda, y eso se traduce en tener candidato único y tener lista parlamentaria común, una lista unitaria, con un programa de transformación, obviamente, que sea expresión de ese proyecto político. Y por eso nosotros la vamos a jugar por una candidatura única y por una lista parlamentaria unitaria. Son otros los que han planteado... Okay. la posibilidad del camino propio, o incluso de dos listas parlamentarias. Pero Álvaro, dejemos hablar con... El Partido Socialista ha sido categórico en esta materia. Ya. Nosotros creemos que es necesario reforzar la unidad y tener una lista única. Álvaro, pero dejémonos de eufemismo. Si Alejandro Guille va a cumplir aquello que dijo, que si no hay primarias, no va a primera vuelta, ¿qué crees tú? Yo entiendo que su voluntad es competir hasta el final. Y obviamente cuando él plantea las primarias, porque es un muy buen mecanismo para dirimir nuestras diferencias. Okay. Pero tiene que haber voluntad, obviamente, los demás candidatos de participar en estas primarias. Bueno, Álvaro Elizalde, seguiremos conversando, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por recibir nuestro llamado, ¿eh? Que estés muy bien. Un saludo a todos ustedes, que estén muy bien, Cecilia. Chao, gracias. Álvaro. Ernesto, Patricio, que estén muy Luis, bien. Un gran abrazo. Gracias, chao. Álvaro. Chao. Que te vaya bien. El jefe de campaña, Ricardo Lagos, Máximo Pacheco, hace un ratito atrás calificó la decisión del Partido Socialista. El Partido Socialista definitivamente le dio la espalda a Lagos. Yo encuentro incomprensible que los socialistas, teniendo un gran candidato socialista, hayamos optado por un candidato que no es socialista. Lo que ocurrió fue un grave revés para la campaña y fue un grave error del partido. Son algunas de las declaraciones de Máximo Pacheco. Nos vamos a comerciales y seguimos en el primer café. Cada vez son más los chilenos que se atreven a tener una aventura, porque llegó la nueva Amarok, más atractiva y poderosa que nunca, con caja de 8 velocidades, frenos, ABS off-road y mucho más. Conócela en Volkswagen.cl. A la vuelta estamos entonces con Patricio Zapata, Ernesto Otone y Luis Larraín. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir una tonelada de materiales de construcción o, si quieres, una tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok. Caja de 8 velocidades, ángulo de trepada en 45 grados, frenos ABS off-road y mucho más. Descúbrela en Volkswagen.cl. Volkswagen. Los académicos de la Universidad Alberto Hurtado combinan docencia con investigación. Además de ser voces vigentes en el quehacer público, investigan y generan conocimiento relevante al servicio de nuestros estudiantes y del país. 87% cuenta con estudios de posgrado en las más prestigiosas universidades de Chile y el mundo. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Ay, qué sí. emoción más grande, mi amor. Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Para que la bencina baje de precio, tiene que bajar el dólar, disminuir la demanda internacional, que el almacenamiento, distribución, transporte no presenten alzas y que los impuestos y cargos no se eleven. O pagar con tu tarjeta de crédito BCI. Si quieres ahorrar en bencina, paga con tu tarjeta de crédito BCI. Inscríbete en BCI.cl y ahorra 50 pesos por cada litro de combustible pagando con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo. Hay solo 30.000 cupos. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. En Sheraton Santiago, tus sueños se hacen realidad. Organiza con nosotros la fiesta de matrimonio perfecta y podrás acceder a múltiples beneficios exclusivos y puntos canjeables por noches gratis en más de 1.100 hoteles y resorts en todo el mundo. Consulta por las diversas alternativas con valores desde 45.500 pesos más IVA por persona. Disfruta momentos mágicos.
Informaciones y reservas al 22-707-0182. 13 grados. 13 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Un estadio es tan valioso como la fuerza de un país. Una ciudad es tan importante como la comunidad que crece en ella. Una represa es tan imprescindible como los hogares que ilumina. La infraestructura nos impulsa, nos une y nos activa. Por eso los constructores promovemos el desarrollo del país para mejorar la calidad de vida de todos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café en cooperativa continúa. Seguimos en el primer café. ¿Saben con quién todos quieren tener una aventura? Con la nueva Amarok, capaz de subir en 45 grados con una tonelada, con caja de 8 velocidades, frenos ABS off-road y mucho más. Conócela en Volkswagen.cl. Estamos con Ernesto Otone, Patricio Zapata, Luis Larraín. A todo esto hemos estado hablando como si el PPD no existiera. Recordemos que Ricardo Lagos Escobar es el candidato del Partido por la Democracia, ¿no? Sí, y ellos lo combinan a seguir, pero yo creo que al final las realidades políticas son más fuertes que eso. Mira, yo tengo una tesis que es un poco provocadora para mis contertulios, para que peleemos un poco entre nosotros. Yo creo que en la Concertación, e incluyo a Ricardo Lagos dentro de ello, hubo un momento que fue muy importante y que ellos desaprovecharon. Y ese momento fue la creación de este gobierno de la nueva mayoría, que literalmente ninguneó lo que fue la Concertación. Y en ese momento yo creo que ellos callaron. A mí me dio, de verdad, me causó sorpresa que gente que había tenido una participación protagónica en los gobiernos de la Concertación haya adherido sin más y sin pensarlo más y silenciosamente, tengo que reconocer, porque nadie fue muy entusiasta, a el programa de la nueva mayoría y a las concepciones que allí había y a la conducción del gobierno de Michelle Bachelet, especialmente en la primera etapa, cuando estaba Rodrigo Peña de Lillo como ministro del Interior y Alberto Arenas como ministro de Hacienda. Yo creo que ese fue el periodo en el cual murió la alternativa de la Concertación, porque nadie defendió en ese momento cuál fue la obra de la Concertación, y lo que ocurrió entonces es que Lagos quedó reducido a los gritos y al vociferío de el CAE o del Transantiago, digamos, ¿eh?, sin que hubiera mayor densidad en la discusión política. Yo creo que una generación exitosa de políticos y técnicos de la Concertación renunció en ese momento a defender su obra, y allí cavó su tumba, porque lo que prevaleció fue el grito de la calle, la consigna, el no al lucro, todo ese tipo de cosas. Fíjate que ayer, o sea, conocimos que se ha archivado una investigación que duró 4 años en la fiscalía respecto al lucro de las universidades sin ningún cargo. Pero quedaron dos que sí. Siguen investigándolo, porque ya siguen investigando, pero ya llevan 4 años. Entonces, al final, esa fue una consigna, no al lucro. Se hizo una política y una reforma en torno a esa consigna totalmente equivocada, porque más allá de si a uno le gusta o no le gusta el lucro, la verdad es que el lucro no era el punto central de la educación chilena. Ahora, y nunca lo fue. Pero resulta que la consigna prevaleció. Sí. Y así como ese hay muchos ejemplos, y en definitiva yo creo que la pérdida, esa gran pérdida, de esa política socialdemócrata, progresista de la Concertación, se produjo en ese periodo. Esa es mi tesis. Ahora, pero ojo, que ayer leyendo a Ricardo Lagos Escobar, Luis Larraín, él no
no desprecia las reformas de gobierno. Y ese yo creo que fue un gran error político. Los procesos que se han hecho, había que hacerlos, había que hacer una reforma tributaria, aunque no fui partidario. Eso lo puedo decir yo también. No lo diferencia a nadie, de nadie sensato. No, no, pero él da argumentos. En un momento de extravío lo puede decir Luis Larraín. Pero es muy general. Y también habla sobre la reforma educacional, que él está de acuerdo que la gratuidad ya ha llegado para quedarse. Entonces, él nunca dijo que Ricardo Lagos Escobar no se plantea como alguien opositor a lo que se ha planteado en este gobierno. Quizás sí reconoce que habría que hacerle algunas correcciones o mejorar, pero no. Esa tibieza fue lo que yo creo que lo perdió. Sí, Patricio Zapata. A ver, Luis nos invita a discutir el tema más de fondo. El desafío que tenía la centroizquierda a fines del 2009 era mayúsculo, porque por una parte uno podía ver una obra, a mi juicio, muy positiva, un país transformado en muchos aspectos. Déjame decir, no es por pequeñez, que es ahora que la derecha hace estas loas a la socialdemocracia moderna, porque la verdad de las cosas es que a los presidentes Elwin, Frei, Lagos les dijeron que estábamos durmiendo la siesta, que nos estábamos quedando atrás, que nos estábamos dando una farra, que había que desalojarnos. Pero me parece bueno que con el tiempo se aprecie que fueron muy buenos gobiernos. Hubo momentos en que la oposición de entonces colaboró, es cierto, pero también hubo una oposición muy dura y muy crítica. Ahora, el desafío era que eso, siendo cierto eso, también habían señales de fatiga. O sea, yo me considero muy orgulloso de lo que fue la Concertación, pero no tengo amnesia. Entonces yo me acuerdo perfectamente bien cómo hacia fines del 2008, principios del 2009, nuestra coalición estaba con problemas muy serios de conexión con la sociedad. Uh-huh. Hicimos una candidatura presidencial, el presidente Frei estuvo disponible para hacer un esfuerzo, pero lo que estaba detrás de él era muy débil. Marco Enrique Ominami tuvo esa votación que tuvo porque había una molestia, había un malestar objetivos. No nos olvidemos, llegó a sacar más de un 20% de los votos. Mucho antes que el 2011, antes que Boric, antes que Giorgio Jackson, hace 9 años atrás se manifestó una cuestión. Y lo propio de la centroizquierda, creo yo, es tener la capacidad de tener orgullo por las cosas, pero ser autocrítica y crítica. El día que la centroizquierda deja de ser crítica y autocrítica, se transforma en una fuerza puramente burocrática, administradora y complaciente. Y eso no es centroizquierda. Entonces, yo creo que no estuvimos a la altura del desafío en este primer tiempo. Si tuviéramos que ponerle un... No estuvimos a la altura del desafío, no fuimos capaces de equilibrar las dos cosas. Y en ese sentido yo asumo contigo que probablemente hay cosas que uno debió haber dicho con más fuerza hace algunos años atrás y no las dijo, y uno está pagando consecuencias. Pero tampoco se trata, porque ahí está, por eso digo que es tan complicado el equilibrio, tampoco se trata de que hubiera sido posible congelar lo que estábamos haciendo, ni menos volver atrás, porque efectivamente esta sociedad, producto de los propios éxitos, producto de la transformación social, cambió. Tenemos una clase media distinta, que razona distinto, que quiere cosas diferentes, y además, por último, para terminar, cometimos también un montón de errores. Hay cosas que se dieron a derecho, que no se hicieron, y razonablemente hay una rabia, a mí me preocupa, podríamos hablar después un poquito de cómo se mal canaliza esa rabia. Yo me gustaría conversar de lo que le pasó al ministro de Hacienda en la calle Huérfano, porque esos son síntomas de cómo una rabia se canaliza mal, en forma destructiva y torpe, pero hay que leer qué responsabilidad tiene cada uno en haber generado este clima. Ahora, un apunte. José Miguel Insulza dijo esta mañana, personalmente hubiera querido tener un candidato socialista, pero voy a apoyar a Guille. ¿Ah? Como la orden de partido, digamos, ¿no? A todo esto, bueno, a las 10:30 va a hablar Ricardo Lagos Escobar, también está el PPD que le pide que no se baje, en fin, y están los dichos de Alejandro Guille, respondiendo a los cuestionamientos, en fin.
un error, los que dicen que había sido un error histórico. Él dijo: un error histórico es cuando un partido no escucha a la gente y a la ciudadanía. Lo que ha hecho el PS es razonable. No creo que un partido que es más grande que el Partido Radical, al menos electoralmente, como el PPD, no esté en condiciones de solventar una buena campaña. Dice también como por qué se va a bajar Lagos. Y bueno, espero que ganemos la primaria y que lleguemos a noviembre muy unidos todos. Sí, Ernesto Tony. Mira, yo quisiera también en el sentido... Yo creo que efectivamente lo que dice Patricio es muy cierto. El problema, cuando tú leías lo que decía Lagos respecto a las reformas actuales, efectivamente estas reformas eran necesarias. Era necesaria una reforma tributaria, era necesaria una reforma de educación, era necesaria una reforma política. El problema no es aquel, el problema es que... es cómo se hacían y... el discurso que acompañaba a la reforma, la concepción que acompañaba a la reforma. Ánimo. Y ahí hubo un discurso y una concepción refundacional polarizadora. Y lo que yo te quiero señalar es lo siguiente: por supuesto que había que escuchar esto respecto a algo que decía Elizalde, también cómo cambia la sociedad, etcétera. Es necesario escuchar las cosas nuevas que vienen y que son producto del desarrollo mismo del país. No son producto de la catástrofe del país, son productos de un país que se desarrolla. Y la voz de la calle hay que escucharla. Pero el rol de los políticos, y yo creo que ahí hay mucha razón en decir que los políticos de la izquierda no tuvieron la capacidad de hacer esa mediación. La política es mediación. O sea, tú tomas el discurso de la calle, pero no lo repites ni lo transformas en tu programa. Tú tomas eso y tú medias con respecto a las posibilidades, las necesidades, lo que corresponde, etcétera. Ese es el rol. Cuando tú renuncias a ese rol en la política, tú te conviertes simplemente en un megáfono. Y finalmente, ¿con qué termina? Que la gente que estaba en la calle hoy día formó una coalición distinta, que se llama Frente Amplio. Y que la gente a la cual no les está respondiendo, porque adoptaste un discurso que está a la izquierda de lo que quiere la gente, a esa gente que está en sus casas te apoya en un 20%, 23%. Cecilia, por Dios, el negocio bueno. Oye, Cecilia, ¿puedo, respecto a lo que estaba diciendo Ernesto, una cosa breve? Larraín, hablemos un poquito después de Chile, vamos, ¿no? Sí, una cosa breve. Es que la sobre... O sea, el sobrediagnóstico que hubo en la izquierda política, en la centroizquierda política, respecto al movimiento estudiantil, respecto a lo que significaba las situaciones de incomodidad, de descontento que se veían en las calles, yo creo que fue fundamental. Porque en definitiva, de otra manera, no se explica, y aquí... me refiero a lo que dice alguien como Carlos Peña, que no es precisamente alguien que me represente políticamente, o si no se explica que tenga tantas posibilidades de ser presidente de la República Sebastián Piñera. O sea, si la sociedad chilena estaba en pie de guerra contra el neoliberalismo, contra las políticas de mercado y todo lo más, ¿por qué Sebastián Piñera tiene esas posibilidades? Entonces, aquí hubo un diagnóstico malo, un diagnóstico en la cual se hicieron primar ciertos elementos ideológicos. Que había descontento respecto al tema de financiamiento de la educación superior, lo podemos concordar todos, porque eso es evidente. Ahora, que eso era porque había lucro, o porque había esto, porque había el otro, ahí ya el diagnóstico tiene que afinarse mucho más. Pero yo creo que hubo un mal diagnóstico y que prevalecieron las ideas de los que estaban en la calle y de los que gritaron, pero contra apoyo, los que pensaban. Pero ¿sabes? ¿El apoyo a Sebastián Piñera es tan grande o está al frente una socialdemocracia, o sea, o izquierda, o sea, muy dividida? Ver, yo le concedo a Luis también, pero un país en el cual hay descontento y la gente quiere que se acabe el modelo y todo lo demás, no elige como presidente de la República Sebastián Piñera. Entonces, no es que la gente quiera. Oye, si en los últimos 10, o sea, la derecha nunca había sido tan exitosa como ha sido en el último tiempo. Entonces, eso no se puede explicar. Y no es que se volvieron genios. Claro, y eso no se puede explicar. Eso no se puede explicar, entonces, porque la gente está en pie de guerra contra nuestra sociedad. Patricio Zapata. A ver, pero
yo te concedo que hubo personas allá por agosto del 2011 que pensaron que estábamos viviendo los últimos días del zar, digamos, y que iba a haber una revolución mayor publicada su derrumbe del modelo. Sí, pero se hablaba de iba a haber un gran charter del modelo. Iba a haber un gran charter a Rusia para tomarse está el bien, Palacio de Invierno. Pero hubo también, por parte de esa derecha que tú llamas tan exitosa, una incapacidad absoluta de leer lo que estaba pasando, porque yo recuerdo perfectamente cómo fueron cayendo los ministros de Educación, cómo no se respondía a la demanda de las regiones, la incompetencia para resolver el conflicto en Coyhaique, en el norte, y cómo ese gobierno, si no hubiera sido porque llegaron los viejos políticos como Chadwick, Alamán y Longueira, hubiera terminado con el 23 o 24% que tenía el 2012. Terminó mejor, por el bien de Chile. ¿Qué va a terminar, digamos, Michelle Bachelet? Pero te digo, autocrítica de todo, porque nosotros, quizás porque es un rasgo muy típico de la centroizquierda, la autocrítica y la crítica. Yo creo que si tú empiezas a idealizar a Sebastián Piñera, ¿no?, y empiezas a olvidarte una realidad, ¿no?, lo malo que fue su gobierno desde el punto de vista político. Bueno, eso lo va a decir la gente. No, pero está bien, la gente lo va a decidir. Pero la gente tiene algo en memoria y se acuerda perfectamente cómo respondió a ese movimiento social y la manera en que iba ahondándose el problema en vez de solucionarse el problema. Y en materia de protestas regionales, la incapacidad de escuchar, de dialogar, pensar que era cosa de trasladar fuerzas especiales a Coyhaique o a Punta Arena, esa era la solución. El ministro Ginspete pensaba que todo un tema de orden público. O sea, si hubo, de alguna manera, una sobrerepresentación en sectores de izquierda, el problema de la derecha es que tiende a infrarrepresentar los problemas. Uh-huh. Y pensar que se solucionan creciendo al 2 o 3%. Y el problema de fondo, Cecilia, es que estamos hablando del 50% de los electores. O sea, que hay mucha gente que no ve en Sebastián Piñera, ni tampoco en la izquierda, ni tampoco en la ultraizquierda, una solución, sino que está en una situación de indiferencia frente al sistema político. La encuesta Cadem de todos los lunes, Beatriz Sánchez sube y alcanza un 6% de las menciones espontáneas. En el tercer lugar, detrás de Alejandro Guillé, que tiene un 15%, que bajó un poco, y Sebastián Piñera tiene un 26% de menciones espontáneas. Pero interesante también que sobre subió también 2 puntos. 2 puntos, sí. Oye, Cecilia, reforma constitucional para un 68% de los encuestados, el proceso del cambio a la constitución es muy o bastante prioritario para el país. Patricio Sánchez. No, yo quería brevemente referirme a eso que ocurrió la semana pasada. No es lo más terrible que ha pasado. No quiero exagerar las cosas, pero sí quiero hacer la siguiente invitación. Yo creo que cuando uno habla en términos de todos, ninguno, nadie, siempre, a propósito de la corrupción, a propósito de los problemas económicos, uno está haciendo una contribución a que las cosas no se aborden, uh-huh, con lo que debiera ser el talante pluralista y respetuoso que uno siente que está en el corazón de la democracia. O sea, en una democracia yo puedo estar en desacuerdo con alguien. Yo puedo manifestar mi desacuerdo, incluso uno puede manifestar su desacuerdo haciendo una protesta, y uno puede pararse con un cartelito diciendo no estoy de acuerdo. Pero cuando sentimos que tenemos el derecho a ofender a gritos, a empujar, a tirar monedas, vamos perdiendo algo que es esencial en la democracia. Y yo creo que a veces se contribuye sin querer cuando la gente que tiene micrófono, uh-huh, o la gente que habla o tuitea, hace juicios del tipo, son todos ladrones, uh-huh, son todos tales y cuales, son todos... Entonces, claro, todos son iguales. Entonces, si hay una persona que está al frente mío, que tiene algún cargo, alguna autoridad, es un ladrón, tengo derecho a tirarle moneda, tengo derecho a pegarle, insultarlo. Yo creo que hay que cuidar esa cosa que era... Yo lo he escuchado a mi padre, que en Chile tú podías tener desacuerdo, al día siguiente de las elecciones se pagaban las apuestas con humor, con, uh-huh, simpatía, tú pensabas distinto al otro... pero no te sentías con el derecho a tirarle cosas ni ofender.
Cerremos con el tema de, por favor, lo de que pasó en el Partido Socialista, en el sentido que se termina la nueva mayoría, hay un cambio de ciclo político, es tan dramático o es tan, digamos, no sé, pesa tanto en la historia. Hacíamos memoria, yo hacía memoria sobre lo que pasó con la candidatura de Goulburn, primero, después, primero de Longueira, de Goulburn, y se fueron cayendo, y después fue Evelyn Matthei, y la derecha acá está, toda unida ahora en el Chile Vamos, o sea... podría haber sido también decir la catástrofe. Pero para la muy, derecha, esto, ¿no? Muy dinámico, Cecilia. Claro. Hoy, en la próxima, en dos semanas más en Francia hay elecciones. Sí. Y el Patricio. Probable ganador hoy, hace un año atrás, era nada. Uh-huh. Macron era nada. Nada, sí. Y los dos favoritos hace un año, hoy ahora... día son nada. Y tuvieron primaria en la derecha, estupenda primaria, y Fillon va a ser tercero o cuarto. Tuvieron primaria los socialistas y Jamón va a ser cuarto o quinto. Esto es dinámico, entonces. Por favor, estamos a todavía 6-7 meses. Me encanta el optimismo de Patricio Zapata, siempre, pero yo encuentro que se parece un poco al concepto de pensamiento mágico. Luis Larraíz. Vamos a ver. No, 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 pero la pregunta de la... simpáticamente, se podría haber dicho de forma más... No, pero la cuestión que plantea Cecilia es bien importante, porque lo que ella dice es cuál es la profundidad de esto. Yo creo que es profundo, pero naturalmente aquí no hay nada terminal. El espacio de la centroizquierda existe. Lo realizado por la centroizquierda en este país es muy importante y sigue existiendo. Yo creo que se van a reconfigurar cosas. Uh-huh. Yo creo que se van a reconfigurar cosas finalmente en torno a una idea de país que antes se pudo mantener más o menos junto y que hoy día yo lo veo difícil que se mantenga junto. Yo creo que va a haber un repensamiento dentro de la centroizquierda y probablemente a lo mejor también hay elementos de fragmentación, pueden haberlo. ¿Ah? Entonces yo digo apertura respecto a lo que pasa, pero la pregunta que tú haces es una gran interrogante de cómo van a ser las cosas. Bueno, Ernesto Tone, Patricio Zapata, Luis Larraín, seguimos el próximo lunes, porque esto da para rato. Para rato. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar esta semana? Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Oye, una sí. Cosita. Se murió esta Carmen sí. Chacón. Sí. Homenaje. 46 años, una mujer que fue ministra de Defensa, que esperando guagua pasó revista a las tropas de combate. O sea, el rol de la mujer, a veces se hacen grandes discursos, lo encarnaba esta niña, que era muy joven, con gran talento, lo reconocen todos, opositores, y que jugó un gran papel. Tenía una cardiopatía crónica y murió a los 46 años. Que les vaya bien. Chau, chau. El primer café en cooperativa fue presentado por Nueva Volkswagen Amarok y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.